Hoy lo que hemos hecho es firmar el contrato de compraventa de la provisión de energía por parte de GEMSE a la empresa distribuidora EGESA del proyecto de generación fotovoltaica distribuida, que en este momento está siendo puesto a consideración del directorio del Banco Europeo de Inversiones para su financiamiento. Esto, en rigor de verdad, son 12 plantas que van a abastecer la red de 33 kilovoltios de la distribuidora EGESA y que van a abastecer localidades como La Quiaca, Humahuaca, San Salvador de Jujuy, San Pedro, El Carmen, Caimancito, Libertador General San Martín. Son 12 plantas localizadas en todo el territorio provincial de entre 6 y 12 megas cada uno, cuya energía producida la va a tomar EGESA en su red de distribución y la va a entregar directamente a los usuarios. Estamos esperando la aprobación por parte del Buró de Directores del Banco Europeo de Inversiones. En teoría, el día 28 de agosto entraba a la primera etapa de discusión de este proyecto, y si bueno, el Banco Europeo aprueba este proyecto, seguramente estaremos firmando el contrato de financiamiento en los próximos meses. Nosotros, desde febrero del año 2019 al mes de julio, hemos integrado toda la documentación que el banco nos ha exigido para la evaluación del proyecto. Aprobado el proyecto por parte del Buró, se autoriza el financiamiento, se firma el contrato del financiamiento. A partir de la firma del contrato de financiamiento, se avanza con el desarrollo del proyecto ejecutivo de cada una de las 12 plantas y se procede a hacer el llamado a licitación según lo establecen las exigencias del financiador.